Buenas tardes, amigos. Pues ahora los estamos trayendo a Finca San Cayetano. O sea, venimos a este lugar, es un lugar impresionante. Un lugar donde puedes encontrar un destino con impresionantes vistas hacia los volcanes. La verdad es un lugar espectacular, un lugar muy bonito con el que pueden venir con la familia a distraerse, a pasar un buen momento. Finca San Cayetano es un destino para disfrutar una hermosa vista despejada hacia los volcanes. Como se dan cuenta, acá están los volcanes. Desde este punto, pues los podemos observar muy bien. Es un lugar muy bonito, un lugar bastante escondido, pero con muy buen acceso para llegar en vehículo. La verdad, pues el día de hoy decidimos venir a visitar Finca San Cayetano porque nos pareció un lugar impresionante para que nuestros suscriptores y personas que nos vean pues puedan conocer este lugar. Para los que ya lo conocen, pues sabrán que es un lugar hermoso, un lugar donde la tranquilidad brilla, donde podemos encontrar mucha paz. La verdad, pues ahí está una butaca para poder descansar con la vista hacia los volcanes. Hay más butacas más adelante con sombrillas. Pues acá es un lugar que realmente pueden venir con toda la familia. No hay restricción de ninguno. Pueden traer sus mascotas, pueden venir a correr. Esto que se ve enfrente, pues es el hotel. También se pueden venir a hospedar para poder ver un bello atardecer y a la vez un bello amanecer. La verdad, los invitamos a que vengan a conocer este restaurante y hotel que está ubicado en Finca San Cayetano. La ubicación pues es exactamente en San Juan Alotenango, Antigua Guatemala. Nos podemos invitar, pues aquí se pueden dar cuenta, acá hay un área para que jueguen los niños. Hay un área de niños, hay juegos donde ellos pueden distraerse, en lo que ustedes pueden disfrutar un buen momento. Es un bonito lugar, la verdad. Para este lado pues también hay juegos. Todo con una vista hacia los volcanes. Aquí pues aquí está Finca San Cayetano, como pueden ver un amplio parqueo, una linda vista. Pueden observar. ¿Ya hoy sí? Bueno, ahí va Susi, amigos. Cuidado, se me cae Susi. Ahí está. El teléfono va a ser, yo aquí te cerró. Aquí está el teléfono. O agua, ay, chulo. Ahí está Susi. Ahí pues. Bueno, Susi, la experiencia de Susi. ¿Cómo está Susi? ¿No siente miedo? Ah, está bien. Me siento relajada. Ahí está. El cuerpo de Dios es relajado. Bueno, pues. Bueno, vamos, pues. Acá ven otras personas ya disfrutando del viaje de los caballos. Los invitamos a que vengan a conocer Finca San Cayetano, ubicado en Alotenango, Antigua Guatemala. Es un lugar muy bonito, un lugar en el que pueden disfrutar un ambiente muy agradable, un clima muy bonito, muy rico. Finca San Cayetano. Bueno, aquí va a montar Antonio Banderas. Va, ahí está, llega. Vamos, Antonio. ¿Quedará?
Espérate, una foto ahí, Antonio. Porque es mi primera vez. Nah. Vamos, Antonio. Ahí va Antonio con su primera vez. Pasa el otro. Ahí estamos. Vamos, amigos. Antonio. Síganos. Bueno, Antonio, ¿cómo te sentís? Nítido. Yendo chineado por el caballo. Me siento algo. ¿Algo raro? Apuche. Ahí está más feo. Se siente raro, Antonio. No sé qué clase de rarencia siente, pero se siente raro. Bueno, amigos, aquí estamos haciendo un recorrido en una parte del sendero de Finca San Cayetano. Como se dan cuenta, pues ahí vamos Antonio en el caballo porque ya no aguantó caminar. Entonces mejor lo subimos al caballo antes que se nos desmayara. Aquí pues vamos a visitar otra parte de la finca. Nos prestaron un caballo ahí para venir a dar una vuelta. También si quieren montar caballo pueden venir acá a Finca San Cayetano, que está ubicada en Alotenango, Antigua Guatemala. Aquí vamos por un sendero de la finca. Cuando quieran venir a visitar, pues pueden venir a hacerlo. Finca San Cayetano, la Antigua Guatemala. Bueno, ahí vamos caminando. Ya Antonio, como ya no aguantó, lo subimos al caballo. Porque siempre subimos al caballo al que ya no aguanta. Ahí vamos a subir un rato a cada uno para que puedan aguantar llegar al punto. Bueno, ahí va Andrea a probar el caballo. A probar el caballo. Va a probar subirse al caballo. Espérense, Andrea, no le haya donde ponerle el pie. Ahí Marina dice que hay que preguntarle cómo se siente en caballo. Nerviosa porque siento que me va a tirar a la chingada. Yo te voy a llevar. Vamos. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡No se sirve! Mame, les voy a tomar una foto. ¿Qué? No, hombre, pero véngase por acá. Y ahí a mí una sola. No sean así, hombre, a mí me dan dos. Pues agárrala ahí por atrás. Ya, pues. Ve, pues. Si quieres, se une ahí y le sale. Arriba, yo no puedo, dice que no vas a poder. Ah, bien, si es buena para montar caballo. Ese cuento no nos ayuda. Preguntale cómo se siente. No, vamos adelante, Marina. Marina. Marina, mire para acá, pues. Ay, yo sé que. Marina, ¿ves? A ver, nada. El que no es nada se va a allá Marina. Y doña Yuri, esta mija ya se quedó. La Marina con una pata enyesada. Toda tarta ahí. Con una su botita. Va. No te lo robamos. No te lo prestamos. Ya te gustó. Dame una foto. Espérate. Mira qué cara tiene. Ahí hay agua si quieres.
Espérate, 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 espérate. La nave, toma la foto. Estaciona la nave. ¿Qué tal, amigos de Exploring Guatemala? Pues buena tarde. La verdad que hoy pues venimos a visitar un lugar muy impresionante, un lugar muy bonito, que está ubicado en la antigua Guatemala. Es más o menos, para que tengan idea, es en Alotenango, donde se ubica Finca San Cayetano. Es una finca donde se encuentra ubicado un hotel y un restaurante muy bonito, de muy alto prestigio, del cual pueden venirlo a visitar. Nos invitamos, nosotros venimos el día de hoy y pues acá estamos. Los invitamos a que vengan. Aquí están los compañeros. Antonio, ¿qué opinas del lugar? Pues realmente está hermoso porque se obtiene un ambiente muy agradable. Los invitamos a que vengan a visitar los amigos este hermoso lugar, porque realmente ofrece un buen ambiente y realmente se obtiene lo que es con la familia un ambiente muy excelente. Les invitamos a todos nuestros suscriptores que puedan venir a este lugar. Andrea, ¿cómo le pareció el lugar? Pues está muy bonito, increíble el lugar. Los invito a que vengan a visitar porque sí está muy recomendable, está muy bonito. Pues también así los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que le den like y clic a la campanita para que les caigan las notificaciones de nuestros videos, para que así puedan seguir viendo mucho más de lo que vamos a estar subiendo. ¿Qué le pareció, Marina? Cuéntenos, la veo media seria, igual que Susi, están serios. Pues es un lugar muy bonito, como pueden ver, tiene una vista muy bonita también, también para compartir con la familia. Y siempre denle un like al video y pues esperamos que siempre se suscriban y vean cómo se ve. Susi, ¿cómo le pareció el lugar? Pues sí, es un lugar muy excelente, Finca San Cayetano. Amigos, se los recomiendo para que vengan a visitar este lugar, que es un lugar muy impresionante, donde se respira aire puro. Y siempre, amigos, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal Explore Guatemala 502 y siempre like y la campanita de notificaciones. Cansar, tenemos una vista muy hermosa hacia el volcán. Ahorita la vista se perdió un poco por las nubes porque estamos en la hora de la tarde, son aproximadamente las 3:30 de la tarde. Entonces sí se pierde. Para este lado está el volcán, pero ahorita no se logra observar. En otras partes del video sí se logra observar por el horario. Entonces ya ahorita ya las nubes como que ya cubrieron todo lo del volcán. Pero aquí estamos y los invitamos a que visiten Finca San Cayetano. Es un lugar muy bonito, el restaurante de alta categoría. Bebidas, de toda clase de bebidas les ofrece el lugar. Y acompáñanos porque vamos. Bueno, amigos, aquí los dejamos con este video, espero les haya gustado. Pues la verdad la pasamos muy bien y esperamos que les guste. Y hasta pronto para un nuevo video y un nuevo lugar por conocer.